Señor, abre mis labios. Me adelanto a la aurora, viniendo Señor, e de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes.
mandatos honestables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Alabaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, sobre Israel. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu ira se las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Que los soplo por el cuero, como tú, Señor, entre los dioses, y como tú te vive entre los santos, te vive por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se nos tragó la tierra, y hazte con misericordia a tu pueblo rescatado, lo llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo cantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos, que el Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabad al Señor, todas las naciones. Aclamad todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor, todas las naciones. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción.
parto, oh Virgen, has permanecido intacto. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. El Señor te ha bendecido. Santa Virgen María, gracias a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen presidía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada,
líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María Juan como madre, haz que a nosotros vivamos también como hijos tuyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María, la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo. Vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo a cosa igual con las demás naciones. Dios ha manifestado sus designios. Ore. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Jesús, en la última cena, nos dice: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. No la vuelvo a decir. También nosotros tenemos el mismo espíritu de Cristo. ¿Cuánto deseamos celebrar esta Pascua del Señor? Celebrar su muerte y su resurrección. Morir nosotros con Cristo y resucitar con Él. En esta Santa Misa le estamos pidiendo a Dios por los peregrinos Argos, Pizarrones de México. También por los radioescuchas de Ernest Radio El Sembrador de California y del Bajío. Y por también por la paz en el mundo entero, especialmente en nuestra patria. Necesitamos la paz de Cristo. Todos los días nos la damos, esta paz de Cristo, que se haga realidad en nuestra vida, en nuestro México, en el mundo entero. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que elegiste entre todas las mujeres a Santa María Virgen, llena de tu gracia, para que fuera la madre de tu Hijo, nuestro Redentor, concede a quienes veneramos su santo nombre que evitemos los peligros del tiempo presente y consigamos con ella la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: contarás 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar, puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar, todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y reges en la tierra a las naciones. Ya sus frutos, Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Alabado sea
dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hermanos, acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. Herodes manda degollar a Juan el Bautista. El verdugo lo hace, le lleva la cabeza a los que han pedido su muerte. Herodes, Herodías y su hija Salomé. Qué terrible esto, ¿verdad? Para nosotros. Ver esto. No sé. Como llevar la cabeza de una persona. Qué terrible. Qué escena tan fea. Pues bien, ¿por qué lo hace Herodes? Ha oído hablar de Jesús, de su predicación, de sus milagros, y piensa
que es Juan el Bautista, a quien han mandado decapitar. Jesús, en su tiempo y ahora, sigue siendo el gran desconocido. ¿Cuánto trabajo le costó a los apóstoles conocer a Jesús? Solamente hasta que llegó el Espíritu Santo, conocieron la identidad de Jesús, el Hijo de Dios, el ungido del Señor, para dar la salud de cuerpo y de alma, para perdonar los pecados, para que estemos en comunión con Dios. Nos preguntamos, después de 2000 años de vida cristiana, ¿realmente conocemos a Cristo? Pues bien, todavía más, Herodes quería matar a Jesús, pero no lo hacía porque tenía temor del pueblo. Sin embargo, llegó el día en que celebró su cumpleaños. La hija de Herodías bailó. Le gustó tanto al rey que le dijo a ella: pídeme lo que quieras y te lo daré. Pidió la cabeza de Juan el Bautista y así lo hicieron. ¿Quién es Juan el Bautista? El precursor de Jesucristo nuestro Señor. A él le cupo en gracia llamar a los hombres a la conversión, a construir el reino de Dios. Con eso terminó su vida Juan el Bautista. Y esto fue lo que hace Jesús desde el principio de su vida apostólica, desde que empieza a evangelizar. A que nos convirtamos al reino de Dios, que nos convirtamos de nuestros pecados. Y por eso murió Juan el Bautista. Por decirle al rey la verdad, la justicia. No te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano. ¿Con qué valentía lo hizo? Y ahí, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos hombres y mujeres lo han hecho? Nosotros tenemos la dicha, ojalá que no se borre esta memoria. ¿Cuántos mártires mexicanos dieron su vida por Cristo Rey y por la Santísima Virgen María de Guadalupe? ¿Y cuántos cristianos en el mundo entero? Bendito sea Dios. Es un ejemplo y una fortaleza para todos nosotros, que tanto lo necesitamos. Vaya que lo necesitamos. Que no seamos tibios, sino que seamos valientes en predicar a Cristo Jesús. Nada más esto. Predicar a Cristo y su reino. Pues bien, también lo que le sucede a Juan el Bautista, que muere por la justicia, por la verdad, por el amor, esto mismo le sucede a Jesús. También por predicar el amor, la justicia, la misericordia, también es llevado a la cruz. Y él lo hace con una decisión firme. A él nadie le quita la vida. Él la da voluntariamente por amor al Padre y por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios nuestro Padre. Nos cuesta todavía mucho trabajo en la práctica, en la vida, comprender que el amor es dar nuestra vida a los demás. Dar nuestra vida a los demás. Necesitamos también nosotros que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros para que tengamos esa fortaleza de ser testigos de Jesucristo nuestro Señor. Y hablando de la primera lectura, hemos escuchado cómo Dios
le das al pueblo judío. El celebrar estas fiestas, la Pascua, también esta Pascua, que es precisamente la liberación del pueblo judío de la esclavitud de los egipcios, pero también celebrar su propia liberación el año jubilar, el año jubilar. Y fíjense qué hermoso, son solamente ejemplos, no es todo, pero algunos rasgos. Dejar descansar la tierra por un año, ni sembrar ni cosechar. Yo no sé de eso, que tanto sea bueno, pero lo que sí sé es que debemos tratar muy bien a la naturaleza para el servicio del hombre. También a los que debían, se les perdonaba la deuda, se les regresaba lo que era suyo. La libertad también de la esclavitud. Pues bien, Jesucristo nuestro Señor vino a dar plenitud a esto, la libertad. La libertad de los hijos de Dios. Nos libera del poder del demonio, del pecado y de la muerte. El demonio no tiene nada que ver con nosotros. No tenemos por qué tenerle miedo. Cristo lo ha vencido y nosotros en Cristo Jesús del pecado. Sí, ya lo ha vencido Jesús, pero tenemos que actualizarlo en nuestra vida. Y cada quien, según su experiencia, podemos pedirle a Dios nuestro Señor que nos libere de esos pecados personales de cada uno de nosotros. El egoísmo, la soberbia, el maltrato a las personas. Cada quien, no acabaríamos en la lista del pecado y de la muerte, tanto física como espiritual. Y ustedes lo saben muy bien cuánto lo necesitamos en el mundo entero. ¿Cómo es posible que después de 2000 años de vida cristiana todavía haya guerras, abortos, muerte a personas débiles? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengamos los medios para curar a los enfermos, para ayudar a los que sufren? ¿Cómo es posible que no podamos dar libertad, verdadera libertad, a estas personas que hacen tanto daño? Estoy hablando de la libertad de Cristo Jesús, que es la verdad, que es la vida. Solamente cuando seamos evangelizados y evangelicemos a nuestros hermanos. La Santísima Virgen María de Guadalupe nos da ejemplo de esto. Siempre, siempre estuvo a la escucha de la palabra de Dios. La guardaba en su corazón, la meditaba y la hacía vida. Tan es así que al conocer la voluntad de Dios de ser madre del Salvador, con toda humildad dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nosotros aquí en el Tepeyac, aquí donde nace nuestra patria, donde nace México, de 2 pueblos indígenas y español, un solo pueblo, y nacimos
con la libertad de los hijos de Dios. Pero esto se extiende a toda América, a todo el mundo. Somos hijos de la Santísima Virgen María. Y ella nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo, como verdadera madre que es de nosotros. Ojalá que nuestra oración en este momento y siempre sea la oración de Cristo en la cruz. Todo está consumado, todo está consumado. Que cada uno de nosotros pueda decir al final de nuestra vida: Señor, la misión para que me has enviado aquí a la tierra está cumplida. Con mis defectos, mis limitaciones, pero hice lo más que pude, en la medida de mis posibilidades. Señor, todo está cumplido. Confiados en la bondad del Señor, que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos, oremos. Padre, escúchanos. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, Argos Pizarrones de México, oremos. Padre, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate a acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos, para que nuestros corazones, inundados con la claridad del Espíritu Santo, por la intercesión de la siempre Virgen María, se empeñen sin cesar en mantenerse unidos a Cristo, tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En esta conmemoración de la Bienaventurada Virgen María, ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino, como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh,
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, concede a quienes has alimentado en la mesa de la palabra y de la Eucaristía, rechazar bajo la guía y protección de la siempre Virgen lo que es indigno del nombre cristiano y hacer siempre lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Madre y Patrona. Igualmente bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.